Pues el destino les tenía una muy mala jugada preparada para las personas que trabajan ahí en esta importante empresa siderúrgica, una empresa acerera que tiene varios años apenas con presencia aquí en el área metropolitana de Monterrey. Son las antiguas instalaciones de hojalata y lámina de la empresa ILSA, que pertenecía a Grupo Alfa, en donde se registró este siniestro, esta explosión el día de ayer, y desde hace algunos años es una planta que pertenece a esta empresa internacional, la Ternium, y la división Ternium México, tal como lo hemos explicado. A raíz de estos hechos, se empezarán a revisar los protocolos de seguridad de las empresas. Después de que guardias de seguridad no permitieran la entrada de los cuerpos de auxilio, locales, estatales y federales, al interior de Ternium para atender a las personas heridas en una explosión ocurrida el pasado lunes, el municipio de San Nicolás buscará entablar una coordinación con los otros niveles de gobierno para revisar los protocolos de emergencia en el sector industrial. Vamos a trabajar en conjunto, ¿para qué? Para que podamos llevar esa tranquilidad y esa certidumbre a toda la población, en el sentido de que viven y conviven con una industria que está debidamente regulada, que está trabajando con las normas que las leyes exigen y que de una y otra forma está siendo inspeccionada. Los dos guardias de seguridad que fueron detenidos por obstruir el trabajo de los cuerpos de auxilio después de la explosión fueron puestos a disposición del Ministerio Público la madrugada del martes. Esta autoridad decidirá si ambos guardias cometieron algún delito al no permitir la atención de las personas lesionadas y el rescate de las víctimas. Nosotros, nuestra intervención que hicimos utilizando la fuerza pública para entrar fue a raíz de que originalmente se mencionaba que existía nada más un herido, había más heridos. Y ante la incertidumbre de que pudiera ser una situación de mayor magnitud, tal y como aconteció, tuvimos la necesidad de instruir a la policía de San Nicolás para que entrara. Mientras tanto, la revisión de los protocolos de emergencia dentro de la industria en San Nicolás estarán pendientes hasta que se dé la reunión de los tres niveles de gobierno. Ángel Giner, Noticieros Televisa.